tal? ¿Cómo están? Ya he vuelto de vacaciones, ¿eh? Ya he vuelto. Decían, hombre, ¿qué está usted? ¿Parece usted el Marqués de Sánchez? No, 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 no. Yo me he tomado un descanso, pero he vuelto. Pero es que no me he enterado qué ha pasado este verano. No me he enterado. He vivido yo concentrado en mis cosas. Tengo mucha vida interior, para que les voy a engañar. Y ahora estoy llamando a un amigo mío para que me explique un poco las cosas como van. Sí, se ha puesto su señora. Digo, ¿cómo ha ido este verano? Y yo, bueno, te lo tomes así, no te lo tomes así. Y entonces ya he dicho, pásame, pásame a él, es un hombre muy tranquilo, muy tranquilo. De hecho, ha aguantado todas las crisis de Ciudadanos y él, sin decir nada, un alma de Dios, un bendito. Los altares lo veremos. Sí, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, perfecto, se llama ya el nombre en sí, pobrecico. Sí. Oye, una cosa que te iba a decir, perfecto, que acabo de llegar de vacaciones y que yo no sé qué ha pasado ni qué ha dejado de pasar. Y bueno, a ver, me he enterado de lo de Afganistán. Oye, un fenómeno el embajador, ¿eh? ¡Un fenómeno! A Sánchez lo había cesado justo el día antes de que empezara. Claro, es lo que tiene su pedrida. Su pedrida hace, su pedrida deshace. Ay, pero lo ha ido a recibir al aeropuerto, si es que. Tiene una granja avícola este hombre para él solo, con muchas gallinas que ponen muchos huevos, sí. Bueno, pero en fin, es una lástima. Pero aparte de eso, que es un drama internacional que no solo compete a España, sino aquí exactamente qué ha pasado. Que si tengo alpargatas, hombre, alpargatas, no sé. Ah, que Sánchez tiene alpargatas. Es un hombre modesto, es un socialista austero, de eso que decía Alfonso Guerra. ¿Se acuerdan ustedes de Alfonso Guerra? Cuando decían la Beauty for People, que se metía con ellos, decía que un ministro socialista tenía que pasar el verano con un botijo al lado en su pueblo y un pañuelico con los cuatro nudos. Pues ahora se ve que los nudos se los hacen en las cuentas corrientes, sí. O sea, Sánchez ha hecho una videoconferencia con traje y alpargatas. Bueno, yo cuando hago esto también voy con calzón corto. Claro, no soy el presidente del gobierno. No, no, ni ganas, ni lo quiera Dios, ¿eh? No, no quiero ser presidente ni de la escalera, imagínate tú. No, no, no. Y por eso se ha enfadado la gente. Vaya. ¿Y qué más ha pasado? Lo de siempre. Nada, claro. Si no haces nada como gobierno, ¿qué quieres que pase? Pues no va a pasar nada. ¿Que tienes una buena noticia para darme, eh? ¡Hombre! Sí, yo en Barcelona, yo aquí, como siempre, en mi ciudad, sí. ¿Que me voy a alegrar? ¿Qué dices? ¿Que si no sé quién ha venido a vivir a Barcelona? Pues chico, yo creo que más bien la gente se va de Barcelona porque... ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora? No fotis. No, hombre, no. Hombre, no. Pablo Iglesias en Barcelona. ¿Por qué se la ha perdido este tío aquí? ¿Que va a ser profesor de la universidad a distancia? Bueno, a distancia. Contra más a distancia lo tengan los alumnos, mejor para ellos. ¿Y que dice que nosotros somos un medio de extrema derecha? Madre mía. Un hombre que se corta el pelo como Stalin y lo imita en las fotos y se permite calificar a los demás. Bueno, pero será para un ratico, ¿no? Y... ¿A que lo han fichado como tertuliano? ¿Dónde lo han fichado? En la radio del Conde de Godó. ¡Ah! ¡Grande de España! ¡Grande de España! Sí, no lo podían fichar en otro lado, ¿no? Pero esto a él le da igual, porque él está por encima de estas cosas. Bueno, pero ¿y entonces toda la familia, todo el clan se va a trasladar a Barcelona? Solo él, solo él. Yo pensaba que no fueran a poder a poner la sede de Podemos aquí, pero ya con la Colau. La Colau, madre mía. Enseñando el pie en aquella foto, ¿te acuerdas, nene? Bueno, y con esto ya estaría. Hombre, ya es bastante fuerte esto que me cuentas, ¿eh? Pero ya estaría con... No, no. La mesa de diálogo. Ah, claro, que ahora toca la mesa de diálogo. Ya. Que resulta que los de Junts no quieren... Ah. Pedro Sánchez en la mesa de diálogo, hombre, si fuera en un sofá. Mejor una hamaquita, tendido al sol. Sí, claro, si somos un medio de extrema derecha, pues ¿qué vamos a decir? Cosas de extrema derecha, por supuesto. Ahora esto del chico este me ha dejado muy preocupado hoy. Oye, una cosa. Perfecto, tú que estás en los mentideros. ¿Y esto de que este hombre se haya venido aquí a Barcelona? A mí me pareció muy raro que saliera del gobierno, porque estos tíos no los echas de la silla ni con agua hirviendo. Pero bueno, se fue a Madrid. Resulta que en Madrid le dieron la del pulpo a two hands, a dos manos.
¿Se viene para aquí? Porque dice que quiere montar un proyecto alternativo de periodismo. Y dices, ya, vale. Y ahora resulta que es profesor de la Universitat Oberta de Cataluña. No hay ninguna universidad abierta en Cataluña. Están todas cerradas a cal y canto por el separatismo. Y encima va de tertuliano a un programa de la radio del Conde de Godó. ¿Esto no te parece muy raro a ti todo esto? No puedes hablar, claro. No, no, no hay temas en los que es mejor no entrar, ¿eh? Tú ya ves que yo de la foto de Ábalos con aquella señorita ahí comiendo cochinillo, yo no he dicho nada. O sea, hay cosas que me parece que no se deben tocar. Bueno, que no se deben tocar, pues cada uno que toque lo que quiera, pero venga, así entre nosotros no. Bueno, hombre, y una cosa, y Ayuso no tiene intención de recuperar a Pablo Iglesias para... No, dice que no. Ah, ¿la tienes ahí? Ah, las risas que se oye de fondo son de ella. ¡Ja, ja! ¡Eh! Sí. Sí, claro. No, yo lo comprendo, lo que se ha quitado de encima esa mujer. Bueno, pues nada, hombre, yo ya te iré llamando, mayormente. Y sí, ah, sí, que Sánchez ha prometido tren en Extremadura. Pero yo no decían que iba a llegar el 2010. Ah, que sí, equivocaron de guarismo, de guarismo. Sí, el 3010. Más que guarismo es guarrismo. Bueno, pues oye, dile a Ayuso que no se ría tanto y que se apiade un poco de nosotros, que ya bastante teníamos con lo que teníamos, como para encima cargar con el chico este, sí. Sí. Sí, se irá a refrescar al lavabo un rato, sí. Pues nada, perfecto. En Ciudadanos, ¿cómo va todo? No va ni viene, claro. No, no es de extrañar. Bueno, tú no te preocupes, oye, tú mucha paciencia, piensa que te estás ganando el cielo y que mira tú. Ah, una noticia, sí, que también me gustará, hombre, como sea como la otra, que Pablo Casado y Pedro Sánchez se acercan. No, esto no, esto no, no. Casado ha de guardar las medidas de distancia de seguridad que marcan los protocolos. No, del COVID no, de la inteligencia política. Sí, déjalo porque me pongo muy caliente. Bueno, hombre, perfecto. ¡Hala! ¡Venga! Sí, dile a Ayuso que no se ría más, que ya está bien. ¡Hala! Adiós, 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 adiós. No les puedo dejar solos, ¿eh? Oiga, me voy 4 días. Hay Pasturias, Payanes, una cosa bonita y pacífica. Y miren lo que me encuentro, que si una alpargata, que si Kabul, que si Pablo Iglesias está en Cataluña, que si Casado se acerca a Sánchez. Oigan, pero este despelote, ¿qué es? No me voy más de vacaciones yo, ¿eh? Yo me quedo aquí. ¡Aquí me quedo yo! ¡Vamos!